one to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Oh, he traído unas cosas para tu padre.
pasar. Mira, 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 mira lo que te has hecho con el coche. Vamos para el coche. El tramo de Viso, de los que hemos reconocido hoy, es de los más bonitos. Es un tramo que te permite correr, porque hay tramos más ratoneros, con más curvas. El tramo del Viso es un tramo con curvas buenas y rectas, te permite correr. Y después es un tramo que es abierto, es como si dijéramos por el campo. Entonces te permite, si tienes alguna mala pasada, poder controlar un poco más el coche. Pedroche es más complicado, sobre todo la parte primera es muy, muy complicada porque va metido entre paredes y aparte se ha ensuciado bastante en el medio del tramo, bastante sucio, con mucho barro. Y bueno, la parte final se vuelve rápida, se vuelve más bonita y bueno, un tramo para pasarlo. Bueno, el primero de por la tarde es el de San Martín, que es un tramo bonito, tiene una parte que está muy, muy mal. Vamos, de hecho el coche pasará las ruedas debajo del agua entera. También pillamos una parte de asfalto, pillamos un kilómetro de asfalto, que hay que tener cuidado porque al ser ruedas de tierra no es lo mismo. Y bueno, es un tramo que tiene varios cruces que, por ejemplo, para el público es bonito. Y por último, el de la Virgen de Luna, que lo que han hecho en la Virgen de Luna es simplemente espectacular. Vamos, lo que hay allí montado. Son cuatro curvas de freno a mano a las cuatro y es para disfrutar de montar ahí una grave que el público disfrute. Levanten la mano, arriba esa mano. Bienvenidos a la última cita del Campeonato de España de Rally de Tierra. Le damos la cuenta atrás. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. 3, 2, 1, suerte. Si esto se acompaña con aplausos, esto queda bonito, sí señor. Ahí va bajando el coche Escoba, marca aquí a un millón de gracias. Gracias también a todos y cada uno de nuestros patrocinadores que ha hecho posible el arranque de esta última cita. Comenzaremos con el último de los vehículos dentro de la lista de invitados. Recuerden que son 63 participantes. Primer participante, Mario Blanco, Blas Rubio Sánchez. Bienvenidos chicos, muchísima suerte. Don Javier Sánchez de esa bandera nacional. Desplegamos también la del municipio y esperamos para la cuenta atrás. Esto va a comenzar oficialmente. Acuérdense del aplauso, ¿vale? 3, 2, 1, ¡suerte! Así suena José Blanco, sí señor. Vehículo 63. Ya está por aquí Francisco Javier López, acompañado en el lado derecho por Francisco Seviana. El Dacia Sandero. ¿Están preparados, chicos? Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, ¿vale? 3, 2, 1. A ver cómo suena el aplauso. ¡Vamos allá! ¡3, 2, 1! ¡Suerte! Ceremonia de salida. Cuarta edición del Rally Ciudad de Pozo Blanco. Está ya el 60 preparado para tomar la partida. José Miguel García, Marina García. Hola Marina, ¿qué tal todo? ¿Bien? Opa, ella está preparada. ¿Tú confías en el de al lado? Sí, ¿no? ¿No tiene otro remedio? ¡Estamos preparados! ¡3, 2, 1! ¡Suerte! Vehículo 59 esperando para tomar la partida. Vamos con la cuenta atrás. Ustedes me ayudan, ¿vale? 3, 2, 1, ¡suerte! Pedimos al primer teniente alcalde, si es tan amable, hacer el cambio con el concejal de deportes. ¡Suerte! ¡Qué bonito pasillo! Llueve, pero la afición de Pozo Blanco está, sí señor, con el Campeonato de España de Rally de Tierra. Vehículo 57. Antonio Rubio, Rubén Domené, otro Ford Focus, prepara para tomar la partida. Colocamos ahí la bandera
Vamos con la cuenta atrás, señores. 3, 2, 1, ¡suerte! José Toril, a Carlos Chamorro, señores, bienvenidos, me alegra un montón de verle. De verdad, podemos colocar la bandera por aquí. Miramos al frente, qué bonito está el pasillo en Pozo Blanco. 3, 2, 1, ¡suerte! Pozo Blanco se convierte en la referencia a nivel nacional e internacional. Nos acompaña también nuestra concejal de deporte. Señora, que también le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, estamos todos bien, aguantando aquí. Estamos porque está preparado el número 55. Preparado para tomar la partida. Juan Chamorro, Juan Camacho, mejor dicho, y Oscar Adán. No, ya se fueron. Así están por aquí. Vamos con la cuenta atrás, chicos. 3, 2, 1. ¡Suerte! Otra de las bajas era el número 54, no va a tomar la partida el Renault Clio, sí está por aquí ya el 53. Alejandro Martín, Francisco Salmerón, bandera que está aguantando ahí, sí señor, el tirón con nosotros y todos ustedes. Madre mía, cómo se ha puesto Pozo Blanco para recibir esta última cita del Campeonato de España de Rally de Tierra. 3, 2, 1, ¡suerte! Ustedes mismos, vamos con la cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡suerte! ¿Y dónde está el aplauso? Ah, bueno, yo sé que están aguantando el paraguas, pero vamos con ese aplausito, sí señor. Los pilotos de Pozo Blanco se merecen un rollito especial, ¿sí o no? Pues aquí hay gente de Pozo Blanco. Es la primera carrera y hay que hacer la salida como si fuese un rollo mundial, ¿vale? Nos colocamos ya por aquí. Vehículo 51, preparado para tomar la partida. Ellos son Manuel Cargador, está Francisco Cargador también esperando. Vamos, ayúdenme con la cuenta atrás. Mucha suerte, chicos. 3. Espera. Le he dicho un poquitito de emoción y estas cosas. 3. 1. ¡Suerte! Está preparado para tomar la partida Gabriel Alonso, Javier Fernández, otro Toyota Aygo, cambio de bandera, vamos para allá con la cuenta atrás, 3, 2, 1, ¡suerte! A ver, estos son de mi tierra, ayuda, un poco de ánimo a esta cosa, vale. Vamos con la cuenta atrás, chicos, suerte, 3, 2, 1, ¡suerte! A ver, ¿dónde está el aplauso de la chica? Está el programa de Mujer y Motor por aquí. ¿Dónde está el aplauso? A ver, para la chica, a ver. Bienvenida, chica. Sí, señor. Programa de Mujer y Motor, que por cierto llega a su final esta temporada 2016. Me alegro un montón de lo que han hecho. Mucha suerte, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo también por promover este deporte tan maravilloso como el automovilismo. Elba Correa, María Luisa Benítez, un millón de gracias. A ver, ahora sí me tienen que acompañar, ¿vale? Con la cuenta atrás. 3, 1, ¡suerte! Alberto, que se siente muy orgulloso de su copa, sí señor, 47, ¡suerte! ¡Suerte! Ceremonia de salida, cuarta edición del Rally Ciudad de Pozo Blanco. Pozo Blanco, sí señor. Referencias. ¡Adelante! ¿Quién dijo frío? ¡Madre mía! ¡Suerte! ¡Suerte! Nuestra concejal de deporte, cambio ahí. Albert, aquí un cambio de bandera ahí, no sé si está por ahí, no lo veo. ¡Uno! ¡Suerte! Sigue el desfile de la Toyota, sí señor, los Toyota Aygo. ¡Suerte! Del 41 al 40 nos vamos hasta La Coruña, Antonio Otero, Ray Fernández,
Pozo Blanco, última cita del Campeonato de España de Rally de Tierra. Maravillosa la afición, qué bonito el pasillo, centro de Pozo Blanco. Vamos con la cuenta atrás para ello. 3, 2, 1, ¡suerte! Del 40 al 39, nos vamos a Talorca. John Vidal Mercadal. Pide el aplauso el vehículo número 39, sí señor. ¡Suerte! Del 37 al 36, preparado también. ¡Suerte! Ceremonia de salida, cuarta edición del Rally Ciudad de Pozo Blanco. Recuerden que mañana en el recinto ferial, uno, ¡suerte! Vamos con la cuenta atrás para ello. 3, 2, 1, ¡suerte! ¡Suerte! ¡Adelante! Un millón de gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, a todos nuestros ayuntamientos, a las distintas diputaciones y evidentemente también a Medio Ambiente. 31, preparado para tomar la partida. José María Zapata, está José Galán, por Fiesta ST. Preparado para darle la cuenta atrás en 3, 2, 1, ¡adelante! Les cuento un poco la historia. El reglamento dice que si tiene un problema en el coche, pues tiene que pasar la rampa de salida. Están estas dos chicas guapísimas. Bienvenido. ¿Dónde está el aplauso para Cristina y para...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Entonces, tenemos que ir para detrás todavía. Tenemos que ir para detrás, pues las tengo que llamar, ¿vale? Sigan para detrás, pongan la marcha atrás. Un poquito más. Bueno, pues vamos a proceder a la... Por cierto, ¿qué les pasó? Cristina, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Fantásticamente, estamos sin motor de arranque, sin embrague, vamos a echar un vistazo a la caja, pero no pasa nada, no vamos a dormir así. Algo que sobre del coche que esté bien, sí, ¿no? Las ruedas están nuevitas. Muy bien. Dicho todo esto, nosotros vamos a engranar la primera, estamos preparados, engranamos la primera. Hay que ir de frente, las banderas aquí. Nos acercamos un poquito más. No, espera, espera. Ustedes me tienen que ayudar, ¿vale? Para darle ganas para que esta noche arreglen el coche. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, suerte! A Cristina, Gianpaoli y Janet Anderson, ¡suerte! Vamos descontando la lista de inscritos más participantes, cuarta edición del Rally Ciudad de Pozo Blanco. Precioso vehículo. ¡Uno, suerte! Gran equipo el que va saliendo, vehículo número 28, turno para el 27. Oiga, cuidado con eso. Valiente, el primero que ha sido valiente para... El coche se mueve, ¿eh? El primer equipo valiente que se ha bajado el coche, esto que está lloviendo, estas cosas. Enhorabuena, felicidades, chicos. Se colocan ya dentro del R2, preparados para tomar la partida. Le damos ya la cuenta atrás, vehículo número 27. Mucha suerte, Santi. Juan Cruz, 3, 2, 1, ¡suerte! Un fuerte aplauso para Jan Solán, sí señor. Jan Solán, que estuvo en el Campeonato de España. Estaba reído aquí en el lado derecho. Mucha suerte, por cierto, campeón. Le hemos gastado la broma, él me la ha gastado el otro día. La fría tenía que haber salido. Vamos con la cuenta atrás, chicos. Arrancamos el coche, Jan Solán. Ahora sí, 3, 2, 1, ¡suerte! Y nunca había celebrado un cumpleaños como este. Todo el mundo, acompáñeme. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Fe! ¡Te! ¡Todo! No va a llover con esto. ¡Feliz cumpleaños, hombre! ¡Sí, señor!
Muchas felicidades, Davina Fría. Alex, súbete al coche. Mucha suerte mañana. Pásenlo en grande. Gracias por estar con nosotros. Luciano, un finitito de música ahí, señor. Precioso pasillo, preciosa caravana de vehículos. El Campeonato de España de Rally de Tierra que llega ahora. Ahí está el Ford Fiesta ST, llega ahora. Cambio de nuevo en la bandera. La lista de inscritos que sigue aguantando. ¡Fuerte! Vienen de muy lejos. ¿Dónde está el aplauso para la gente que nos visita desde Perú? ¡Sí, señores! ¡Enhorabuena! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Gracias de verdad por estar con nosotros en este Campeonato de España. El equipo peruano, vehículo 20, preparado para tomar la partida. Ricardo y John, mucha suerte, amigo. Gracias por estar con nosotros. ¿Estamos preparados? Disfruten del pasillo. Ese pasillo bonito, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Ese es el que da fuerza para mañana. Mucha suerte. 3, 2, 1, ¡suerte! ¡Suerte! Gastando un poco de avance. ¡Suerte! Ceremonia de salida, cuarta edición del Rally Ciudad de Pozo Blanco. ¡Suerte! La nueva tecnología, sí señor, desde Pozo Blanco para todo el planeta. 21, apareció el 21, está Manuel Sánchez, Juan Manuel Iniesta. Muchas gracias también por estar con nosotros, mucha suerte. 3, 2, 1... ¡Suerte! Suenan los motores en Pozo Blanco. Ceremonia de salida. Llegan los coches gordos. Llegan los coches grandes. Los Mitsu, los R5. El primer R5 ya está por aquí. Vehículo 15. El de José Manuel Mora. Campeonato de España de Rally de Asfalto. Campeonato de España de Rally de Tierra. Es lo que sigue también este joven campeón. Otro Ford Fiesta R5. ¡Suerte! No hay nada como estar en la grada VIP ahí arriba, ¿eh? Refugiándose del agua. ¡Qué gusto! ¡Feite! Cambio de bandera, está nuestro alcalde ya por aquí. Madre mía, vaya esfuerzo hemos hecho. Estamos, sí, sí, aquí en Pozo Blanco. ¡Uno, suerte! A principios de temporada, nos ponemos un poquito. Equipo Canario, me alegro un montón también de verles. Han seguido toda la temporada. Juan Carlos Quintana, Aridai Bonilla, está en el lado derecho. Tenemos las banderas colocadas. Señor alcalde, enhorabuena, felicidades. Vamos con la cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡suerte! Del 9 al 8, madre mía, estos son los vehículos que van a luchar por la victoria. Está ya aquí el vehículo número 8, Eduard Foré, David Usón, mucha suerte. ¿Está David Usón ahí dentro? A ver, sí, hola, ah, míralo ahí, está ahí dentro. Está el copiloto, vale, está un poquito agachado, pero está. Saludos, señor alcalde, vamos con la cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡suerte! El sonido, sí, señor. Fantástico, aquí en Pozo Blanco llega otro coche gordo, otro coche guapo. Sí, señor, arrancó el Campeonato de España de Rally de Asfalto y de Rally de Tierra. Ha hecho un esfuerzo espectacular. Está con nosotros Juan Carlos Aguado, está Vanessa Valle. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Pozo Blanco. 3, 2, 1, ¡suerte! Pozo Blanco está de moda, somos referencia a nivel nacional e internacional. Cita casi del mundial esta. Está ya el vehículo número 6. Bajamos a Claudio, hay que bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo, señor. Claudio me dice que tiene que bajar, así que pon freno a mano. El gran Claudio Aldecoa está por aquí, otra temporada más. Carlos Aldecoa, Javier Goicoechea, abrimos la puerta, bájense.
se tienen que mojar un poquitito, pero se merecen el aplauso de todos los que están aquí. Sí, señor, fuerte el aplauso para él, para Claudio Aldecoa. ¡Bienvenido! Carlos, enhorabuena. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Me acuerdo de verte en la última cita. Tuvo una pequeña avería y lo primero que dijo este caballero del automovilismo, dice, hay más carreras, ya iré a Pozo Blanco. Eso se agradece muchísimo, de verdad. Me gustaría que saludaras a todos los que están aquí, pero sobre todo, en nombre del comité organizador, gracias por estar con nosotros. Al revés, muchas gracias a todos vosotros por... Gracias a vosotros, nos divertimos nosotros, y muchas gracias a todo el mundo que está con el día que estoy aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Se va el coche, sí señor. 3, 2, 1, ¡suerte! La música del amigo Luciano, sí señor, el sonido Pozo Blanco de los motores. Gorka Esmendi, Aritz, Olazagasti, mucha suerte chicos, gracias por estar con nosotros, disfruten de Pozo Blanco. 3, 2, 1, ¡suerte! Nos quedan los últimos participantes, mañana más, mañana 8 tramos cronometrados, la gran fiesta final en el recinto ferial. Otro equipo canario por aquí, sí señor, vehículo 4, preparado Marco y Eduardo González, bienvenidos chicos, mucha suerte, disfrútenlo mañana, gracias por estar en Pozo Blanco, dedo en alto, vamos para allá, 3, 2, 1, ¡suerte! Mañana va a haber lucha, sí señor, va a haber lucha y de la buena, mira qué aparato, Citroën DS3 R5 Proto, Giuseppe Asol, Jordi Mercader, le hacemos que se bajen para la foto, sí, ¿no? Hay que hacerle que se bajen, Jordi, vas a tener que mojarte, I am sorry, tiene que bajarte, abrimos la puerta, tiene que bajarte para la fotito. ¡Suerte! Juega Giuseppe Asol con Jorge sí por el subcampeonato de este emocionante campeonato de España, el Rally de Tierra. Vehículo 2, Jorge del Cid, Nerea. Jorge Sola, bienvenidas chicos, chicas. Me alegro un montón de verle. Mucha suerte mañana, pásenlo en grande y disfruten de ese pasillo que está guapísimo, ¿vale? 3, 2, 1, ¡suerte! Nos queda el que se ha proclamado ya virtual campeón de la temporada 2016. Alex Villanueva, Oscar Sánchez. Para. Nos tenemos que bajar para hacer la foto. Nos tenemos que mojar para hacer la foto. Hay que bajarse. Nos subimos para hacer la foto. Rubén, autoridades, nos acercamos al coche. ¿Dónde está el aplauso para los virtuales campeones? Están aquí en Pozo Blanco. ¡Bienvenidos! Nos acercamos todos para la foto. Alex, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Felicidades por ese campeonato. Gracias por hacer el esfuerzo, por estar con nosotros. Cuidado a nuestras autoridades. Resbala un poquitito eso. Con precaución, con tranquilidad. Qué frío has. Está bueno. Está bueno. Nos colocamos. Esta es la fotografía que queda para el recuerdo. Sí, señora. Pozo Blanco se viste de lujo, sí señor, ceremonia de salida de esta cuarta edición del Rally Ciudad de Pozo Blanco. Mañana los tramos cronometrados, la fiesta final a partir de las 6:30 en el recinto ferial. Los virtuales campeones con nuestra autoridad, así aprovechamos y le damos un fuerte aplauso a nuestros patrocinadores y a los que hacen posible esta cita, sí señor. Con mucho cuidado volvemos al sitio antes que se suba nuestro campeón. En la rueda de prensa estaba encantado de estar aquí, lo va a dar todo, evidentemente lo estamos invitados, nos damos la vuelta, miramos al frente. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal todo? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muy bien, con ganas de correr mañana y disfrutando de este campeonato. Un campeonato precioso, pero cuando uno llega
a una ciudad como Pozo Blanco, el cariño que se le muestra, la escudería, y de repente te encuentras lloviendo con un pasillo como este. Tú no has pagado con dinero nunca. Esto es espectacular, es muy bonito, es el mundo del automóvil y por eso lo practicamos, para disfrutarlo y disfrutar de la gente. Por último, pedirle mucha precaución a los aficionados que se coloquen en su sitio y que disfruten también mañana de este bellísimo deporte, ¿vale? Importante, importante estar bien colocado en las curvas. Mucha suerte, ¿vale? Gracias. El aplauso, sí señor, para el virtual campeón de la temporada. No aplaudan todos a la vez, ¿vale? Una broma, coño. Ya no podemos más. Bueno, colocamos a Alex, a Óscar en el interior de este Citroën DS3. Con la partida de este vehículo, concluimos esta ceremonia de salida. Señor alcalde, un millón de gracias. Don Javier, estoy aquí debajo, estoy aquí metido. ¡Vamos con la cuenta atrás! Ahora la tienen que hacer ustedes. ¡Vamos para allá, Pozo Blanco! ¡Suena así! ¡Tres! ¡Suerte! ¡Gracias! This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
I'm not afraid to die.
Thank you.
Thank you.
Esa no la veo yo. Mira, vienen los dos pegados. Hostia, qué guapo. Trabajado mucho durante este tiempo para que esto saliera así y el esfuerzo ha merecido la pena. El tiempo no nos ha aguantado todo lo que queríamos, pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad que a raíz de los comentarios de todos los pilotos ha sido un rally que les ha gustado mucho. Según la caravana de seguridad, bueno, yo mismo he estado en algunos de los tramos y es increíble, a pesar de la climatología, que la gente haya aguantado tanto, y hay que darle las gracias también al público, que se ha comportado también muy bien. Sí, en principio ya tenemos hasta fecha, el 18 de noviembre del año que viene volveremos a cerrar el campeonato igual que este, y esperamos que salga bien también. Dale las gracias sobre todo a toda mi escudería por el trabajo que han hecho. Otras autoridades preparadas para recibir al primer clasificado, al nuevo campeón de España de la temporada, al segundo clasificado y al tercero aquí en Pozo Blanco, también al de la Copa de España. Entonces ustedes imagínense que acaban de arrancar el coche, ¿no? El Citroën, el que está de color azul, el que tiene el número uno, y pedimos un fuerte aplauso para recibir a Alex Villanueva y Óscar Sánchez. Señor alcalde, que entrega esa botella de champán, nos ponemos al lado del coche para celebrar su victoria en este cuarto rally Ciudad de Pozo Blanco. Última cita del Campeonato España Rally de Tierra, son los nuevos campeones de España. Nos colocamos al frente del coche. El coche todavía estaba arrancado, ¿vale? Vamos a pararlo porque lo vamos a hacer aquí dentro. Ahí está el aplauso, sí, señores. Se lo dedica a ustedes, a los aficionados que han estado con nosotros en este fantástico rally. ¡Enhorabuena! Ahora comienza la carrera de quién es el más rápido a la hora de quitar el corcho. Hay unas instrucciones en la parte baja. Ahí está, muy bien. Muy bien, Oscar. Ha estado fantástico, ¿eh? Ahí, mi madre, está dando rosca a una botella de champán. Ahí, mi cabeza. Llega. Muchachos.
Apaga el chingo ya ese, mayor. Estamos a los segundos clasificados. Champán también para ellos. Está el Mitsubishi dorsal número 11. Aplauso ahora para Willy Villanueva. Está también Borja Aguado. Todo queda en familia. Que sepa qué bonito es esto, ahí entre copilotos. Pequeño Borja, sí señor. Pónganse al lado del coche para celebrar con champán. Don Maximiliano, don Pedro, son tan amables para entregar ese champán. Borja, como ven, es bastante pequeñito. Cuando él entra al coche, entra por fascículo, con una pata, después la otra. Entregamos ese champán. Gorra que ya tienen, evidentemente, con sus patrocinadores, aprovechando para dar las gracias a todos los que han hecho posible este corto rally Ciudad de Paso Blanco. Enhorabuena a todos y cada uno de los participantes. Ha sido fantástico. El champán ya ha sido entregado. Carrerita de Maximiliano, también don Pedro García, por tiene que ser. Comienza ahora el descorche. La cuenta atrás comienza. Vamos a ver, Borja. Vamos, Willy. Creo que Borja ya lo tiene. Aplauso para los segundos clasificados. Desde Cuarto Rally, Ciudad de Pozo Blanco, Willy Villanueva, Borja Aguado. Qué bonita lucha hemos tenido en este rally. Fantástico rally 8, tramos metrados. Ahí está, primero y segundo clasificados, qué bonito. Falta para acompañarle en ese podio como tercero clasificado. Abro paréntesis, equipo canario, qué bonito, coño. Cierro paréntesis, fuerte el aplauso para Marco González y Eduardo González. Don Juan Díaz, don Emiliano, si son tan amables, entregamos ese champán. Que le acerca el amigo Rubén. Ustedes ven los abrazos estos, ¿no? Esto es muy bonito ahora, ¿no? Pero cuando se ponen el casco, quítate del medio que vuelve. Lo que tiene. Qué bonito el abrazo. Felicidades. Enhorabuena, sí, yo le estoy dando patata también. Marcos y Eduardo, enhorabuena chicos, felicidades. Está ya la celebración, sí señor, de los terceros clasificados, Marcos y Eduardo González. Para los vencedores, champán también, el coche acaba de entrar. Y toda esta cosa, Copa de España, Rally de Tierra para piloto y copiloto. Fuerte el aplauso para Javier Pardo, José Vendé. ¡Bravo! Don Javier San va a tener que ir hasta allá a entregar esa botella. Señor alcalde, si es tan amable. Don Emiliano Pozuelo también tiene ese champán para los vencedores de la Copa de España. Hemos resumido un poquitito el paso de la rampa y todo esto, después de que bonito, rápido, para irnos hacia el escenario y comenzar ya con esa entrega de trofeo. Turno para abrir esa botella de Javi y de José. Son los vencedores de la Copa de España de Puerto Rally Ciudad de Pozo Blanco. Fuerte el aplauso para todos los que han tenido esos problemas mecánicos. ¡Mucho ánimo! Preparados para subir como terceros clasificados a este cajón Puerto Rally Ciudad de Pozo Blanco. Otro aplauso para Marco y Eduardo González. Segundos clasificados, aplauso ahora para Willy Villanueva, Borja Aguado. Es la primera vez que los hermanos coinciden en un podium del Campeonato de España. Esto lo van a celebrar por todo el alto. Recibimos nuevamente a los campeones, Alex Villanueva, Oscar Sánchez. Don Juan Díaz, señor alcalde de Viso, presidente de la Mancomunidad, y don Pedro García, concejal de Deportes, serán los encargados de entregar ese trofeo a los terceros clasificados, Marcos y Eduardo González. Y aplausos, sí señor, para la entrega de esa placa. Son los terceros, Puerto Rally Ciudad de Pozo Blanco. Señor alcalde, si es tan amable,
Maximiliano Izquierdo también hace entrega de los trofeos a Willy Villanueva. Borja Aguado son los segundos clasificados. Fotografía para los subcampeones y el aplauso para animar esto. Venga, vamos. Y los trofeos ya esperan, señor alcalde, don Javier Sanz, director deportivo de la Red Federación Española de Olivos, para a los campeones Alex Villanueva, Oscar Sánchez. Este es nuestro podium del cuarto rally Ciudad de Pozo Blanco. Alex Villanueva, Oscar Sánchez, Willy Villanueva, Borja Aguado, Marco González, Eduardo González. Vamos con el vencedor de la Copa de España de rally de tierra. En este rally Ciudad de Pozo Blanco tenemos ya ese trofeo. Fuerte el aplauso nuevamente para recibir a Javier Pardo y a José Pietes. Queda desierta la Copa de España rally de tierra de propulsión trasera. Vamos con el trofeo de España de rally de tierra para vehículos dos ruedas motrices. Manuel Gómez, Martín Umbrero son terceros clasificados. Davina Fría, Hernán Vargas, segundo en el dos ruedas motrices. Vencedores, Javier Pardo y José Vientes, que ahí se suben, que ya subieron como vencedores. Hacemos entrega de esos trofeos. Don Javier Sanz, don Emiliano Pozuelo, don Maximiliano Izquierdo, don Pedro García y don Juan Díaz. Bonito podio este. Rally Ciudad de Pozo Blanco, trofeo de España, rally de tierra para vehículos de grupo N. Tercer clasificado Juan Luis Amador y José Astecón. Segundo clasificado Edgar Vigo, Fátima Meneiro. Y los vencedores, Gorka Ismendi, Aris Olazagasti. Se suma a esa entrega don Pedro Zamora, el delegado. El Campeonato de España de Rally de Tierra, de la Real Federación Española de Turismo, trofeo que hacemos entrega. Con el trofeo de España femenino, Rally de Tierra para pilotos. Muchos problemas, incluso ayer pasó por la rampa sin vehículo, sí lo hizo reglamentariamente. Aplauso para recibir a Cristín Giampaoli. Y dentro del trofeo de España femenino de rally de tierra para copiloto, Nerea Ordiosola, si es tan amable. Y aplauso también para nuestra copi. El Campeonato de España de rally de tierra junior, piloto joven, el más rápido en esta cuarta edición del rally Ciudad de Pozo Blanco, fue tercero de la general. Aplauso nuevamente para recibir a Marco González. El trofeo de España rally de tierra para vehículos históricos. El tándem formado, o mejor dicho, el piloto Alejandro Martín Sierra. Tercero clasificado Mitsu Evo Cup, Juan Luis Amador, José Castecón. Segundo clasificado Mitsubishi Lancer Evo Cup, Jorge del Cid, Nerea Ordiosola. Los vencedores de esta Evo Cup aquí en Pozo Blanco, Marco González, Eduardo González. Además de nuestras autoridades, se suma don David Muñoz, coordinador de la Mitsu Evo Cup. Se hace entrega a los vencedores. Precioso podium este. Miramos al frente. Aplausos para ellos, sí señores, enhorabuena. Entregamos a los vencedores de la Mitsubishi Evo Cup Grupo N con Pedro Zamora. Aplausos para los vencedores, Juan Luis Amador y José Castejón. 19 coches comenzaron Copa de Referencia, ya no solo en la tierra, sino a nivel nacional. Espectacular. Me gustaría pedir un aplauso para todos los participantes de la Copa Kobe. Fantástico el ambiente de toda esta temporada 2016. Un aplauso para la Copa Kobe. Tercero clasificado, Unai García, Uzquiñe, Enrique. Segundo clasificado, Iñaki Narvaiza y Unaín Echivarría. Y los vencedores, Ramón Cornet y Dani Nuguer. Aplauso para ellos, sí señor. Alberto, enhorabuena por lo que has conseguido. Fantástica copa, clasificación general Scratch, campeonato andaluz. Antonio Rubio, Rubén Domenech como tercer clasificado, Juan Camacho, Óscar Adán segundo y como vencedor Cristóbal García, Antonio Pérez. Esta es la general andaluza, enhorabuena. Los primeros clasificados de la categoría 1 del campeonato andaluz, reglamento que estipula la entrega de los tres primeros clasificados. Tercero, fuerte el aplauso ahora para José Toril, Carlos Chamorro, segundo Juan Camacho, Óscar Adán y los vencedores Cristóbal García y Antonio Pérez. Procedemos, señores, a esa entrega de trofeos. Recuerden, don Javier Sanz, director deportivo de la Real Federación Española de Turismo, nuestro señor alcalde de Pozo Blanco, don Emiliano Pozuelo, también nos acompaña don Maximiliano Izquierdo, diputado de Obras Públicas,
don Pedro García, concejal de deporte de aquí de Pozo Blanco, y don Juan Díaz, señor alcalde de Viso y presidente de la Mancomunidad. Miramos al frente, trofeo en lo alto, fuerte el aplauso para este podium, categoría 1 de la Andaluza. Vamos de la categoría 2, tercer clasificado Javier Pérez y José González, segundo José García y Marina García, y los vencedores Antonio Rubio y Rubén Domenech. Categoría también denominada ruedas motrices. Categoría chica del andaluz, grandes pilotos. Marina García Sánchez, ganadora en el trofeo de Andalucía Femenino de Rally de Tierra para copiloto. Nos queda para cerrar el Rally de Pozo Blanco en esta cuarta edición un trofeo muy especial. Es el que se le otorga al que lleva los colores de la escuela Sierra Morena, Rubén, que está por aquí. Aprovechando que está Rubén, que es el presidente de la escudería Sierra Morena, todavía hay gente en los tramos metrados recogiendo cinta, han montado todo esto, hay personal del ayuntamiento, fantástico, felicidades. Me gustaría dar un fuerte aplauso a la escudería Sierra Morena y a este alcalde y a toda su corporación. Sí, señor. Rubén, felicidades, enhorabuena. Vencedor del trofeo de escudería Sierra Morena, Manuel y Francisco Cardón. Sí, señor, fuerte aplauso para ellos. El triunfo que les acredita, o ese trofeo, mejor dicho, que les acredita como los pilotos más rápidos de la escudería Sierra Morena, entidad organizadora de este cuarto rally, Ciudad de Pozo Blanco. Precioso momento, sí, señor. Alex Villanueva con Oscar Sánchez son los nuevos campeones del Campeonato de España Rally de Tierra 2016. Hey, están por aquí, sí, sí. No escucho un aplauso para los campeones. Por deferencia, por favor, aquí, para la fotografía. Oscar, por favor. El trofeo ya está en Madrid, ellos lo van a recoger. Brazo en alto, felicidades, señores. Son los campeones 2016, enhorabuena. Muchísimas gracias, chicos. Ya se puede retirar. Sí, claro, el trofeo es en enero en Madrid. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias, Oscar. Enhorabuena. Espera un momentito, quería decirle algo a la gente, ¿no? Muchas gracias. Muy pargo. Sí, señor, fuerte el aplauso para los campeones. Gracias. Ojalá todas las entrevistas fueran así. No le voy a dar el micrófono a Oscar porque podemos estar aquí hasta mañana. Enhorabuena. Vamos con el trofeo para el campeón de la Copa de España de pilotos de esta temporada 2016, aplauso para Javier Pardo. Campeonato de España lo estamos entregando aquí en Pozo Blanco. Enhorabuena, felicidades, Javier Pardo. Su copiloto se ha convertido en el campeón de España de copiloto de la Copa de España. Aplauso ahora para José Vieites. También son los vencedores del trofeo de España de pilotos, dos ruedas motrices y copiloto. Vaya temporadón. Trofeo de España de pilotos, grupo N. El vencedor, Gorka Eizmendi. Y como su copiloto, Arix, está por aquí también, lo va a celebrar. Entregamos también el trofeo de España copiloto, grupo N. Vamos con el trofeo de España piloto femenino del absoluto, Cristi Giampoli. Vamos con el trofeo de España copiloto femenino, Fátima Ameneiro. Trofeo Campeonato de España piloto junior, otro aplauso para Javier Pardo. Trofeo España vehículos históricos, Alejandro Martín Sierra y Francisco Salmerón. Aquí en Pozo Blanco estamos entregando los trofeos del absoluto. Última cita. Propulsión trasera. Piloto es Francisco García. Copiloto Oscar Souto.
Turno ahora para llamar nuevamente a los representantes de la Copa Kobe, terceros de la general en este Campeonato de España de Rally de Tierra. Iván Fuerte, Laura Camps, segundo clasificado Ramón Cornet, Dani Noer y la victoria, campeón Copa Kobe 2016, Unai García, Eusquini Enrique. Este es el buen rollo que hay en la Copa Kobe, es lo que les quería decir. Es fantástico, vaya familia. Señor alcalde, aproxímese a esa fotografía. Es bonita, preciosa. Mano en alto, esta es la Copa, Copa Kobe 2016. Antes de concluir la entrega de trofeos, tengo que llamar a Mario Blanco y a Blas Rubio, que son los vencedores del trofeo de la Escudería Sierra Morena. Tengo un pequeño problemilla ahí con la clasificación, con el andaluz, con el Campeonato de España. Nos hemos liado ahí. Se lo merecen. Para los vencedores de la Escudería Sierra Morena, Mario Blanco, Blas Rubio. Ahora sí. Ahora hay sonrisa con el amigo Rubén. Felicidades a Manuel y a Francisco, que han seguido segundo clasificado. Sí, señor. Don Javier Sanz, si es tan amable, acompañe a todos los pilotos y a todos los premiados del absoluto del Campeonato de España Rally de Tierra a este fotocall. Pilotos, copilotos, premiados del Campeonato de España.